Buenas noches. Vamos a esperarnos un momentito a los compañeros. Buenas noches, ingeniera. Gusto en saludarla. Buenas noches, señora Grecia. Muchas gracias igualmente. Bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con las funciones. Teníamos algo pendiente agradeciendo al compañero Edwin que nos brindó una solución. A lo mejor quizás algunos lograron hacer lo que teníamos que hacer, el objetivo que teníamos que lograr. Y teníamos esto. Teníamos que algunas sucursales del Super Selectos, algunas categorías, un solo producto por categoría, y aquí nos iba a permitir elegir la sucursal, elegir la categoría y elegir el producto. Entonces, esto lo que hicimos fue que hicimos una validación, hicimos una lista
Y en el origen seleccionábamos las sucursales que teníamos en el ejemplo. En las categorías hacíamos lo mismo, asumiendo que esas categorías se iban a mantener en todas las sucursales. Entonces hacíamos una validación de las categorías y acá voy a seleccionar estas celdas para que estos productos dependan de esto, porque yo puedo venir y hacer lo que muy bien acertadamente también un compañero nuestro nos dijo, bueno, hagamos la lista de productos. Entonces yo elijo una sucursal, elijo una categoría y elijo los productos. Entonces queríamos lograr que no nos mostrara todos los productos, sino que nos mostrara el producto de acuerdo a la categoría, que no lo mostrara todo, sino que solo algunos. Entonces voy a seleccionar estas celdas y voy a ir aquí a la parte de fórmulas, a la ficha fórmulas. Voy a presionar esta opción de crear desde la selección. Anoche habíamos asignado nombres, igual lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo mismo que voy a hacer? Su método abreviado es Control-Shift-F3. Genera automáticamente nombres a partir de las celdas seleccionadas. Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada más a la izquierda de una selección. Si presiono crear desde la selección, me activa automáticamente la fila superior, crear nombres a partir de la selección, crear nombres a partir de los valores. En este caso no me interesa la fila superior, usualmente es la que más se usa. Es como la más común. En mi caso de esta selección no me conviene porque mi fila superior de la selección es una categoría y es un producto. No me conviene. Voy a dejar activada la columna izquierda para que me asocie las categorías y el producto que va a pertenecer a esa categoría. Voy a presionar aceptar. Y si reviso en administrador de nombres, me ha creado los nombres de las categorías: abarrotes, carnes, cuidado personal y super packs. Entonces automáticamente me creó estos nombres. En esta validación voy a ir a hacer una modificación, porque sigo viendo todos los productos. Entonces queríamos lograr que de acuerdo a la categoría nos mostrara los productos de esa categoría. Me voy a ir a datos, validación, y aquí es donde vamos a ocupar la función que hemos venido utilizando, que es la función indirecto, para que me haga referencia a este valor. Voy a presionar aceptar. Entonces he logrado que solamente me muestre el producto de abarrotes. Si yo selecciono carnes, me muestra el producto de la categoría de carnes. Cuidado personal, aquí no me muestra nada. Ayer decíamos que
los nombres que le va a asignar Excel a las celdas o a los rangos no deben llevar espacios. Y en efecto, automáticamente Excel ha colocado un guión bajo. Yo tengo mis categorías con espacios en blanco. Excel no lo permite cuando le vamos a asignar nombres a las celdas o a los rangos. Automáticamente le ha colocado un guión bajo. Entonces tengo que venir a colocarle yo un guión bajo, donde he puesto un espacio. Entonces ya me coloca en la lista, me la actualiza y ya no dice cuidado espacio personal, sino cuidado guión bajo personal. Y me muestra el producto de la categoría. Entonces esos detalles, a mí se me escaparon muchos detalles. Entonces, todos estos detalles están ya puestos para que nos, lo que queríamos lograr. Si bien es cierto, no, o sea, de esto hay muchos productos, entonces lo que se puede hacer es que ponemos mejor las categorías en columnas. Y ponemos los productos abajo. Si fuesen muchos datos, aquí puedo ir uno por uno, ya que son pocos. Este corresponde a Super Pack, este corresponde a abarrotes, este corresponde a carnes. Entonces, si lo tengo así, puedo hacer un control C y un... Vamos a ver, voy a hacer clic derecho y me voy a ir a un pegado especial y le voy a poner aquí transponer para que me haga esto. Entonces aquí yo puedo puedo colocar más productos. Vino. Ellos lo tienen separado, carne y pollo. Igual estamos en un ejemplo. Eso es otra cosa, pero vamos a colocarlo allí. Entonces, por ejemplo, he hecho esto mismo de las categorías, porque en este ejemplo solo tenía un producto, pero cuando ya tenemos categorías y productos, entonces la organización sería de esta manera. Selecciono mis mis categorías con sus productos y presiono crear desde la selección. En este caso sí me sirve la fila superior, porque en la fila superior tengo el nombre de las categorías.
ahora ya no me sirve columna izquierda. Porque estos productos pertenecen a la categoría que tenemos nombrada ya en la fila superior. Aquí me dice que si deseo reemplazar la definición existente porque ya se había nombrado abarrotes, entonces lo estoy volviendo a poner. Le voy a decir que sí. También me dice que si deseo reemplazar la definición de carnes porque ya lo habíamos puesto. Voy a presionar que sí. Aquí tendríamos que actualizar. No sigue. ¿Sí? Sí, tenía una consulta. Bueno, más bien, si podía repetir lo que utilizó para cuando, no sé qué, bueno, era una herramienta en la que yo creo que fue en, no sé si fue en fórmulas o en insertar, que, donde utilizó transponer. Ah, sí, sí. ¿Cree que lo puede volver a repetir? Claro que sí. O utilizar el ejemplo. Sí, claro que sí. Sí. Digamos que yo tengo mis valores. Creo que tenemos. Te doy papas con pollo. Perdón, creo que teníamos ahí una. Porque no estaba preguntándonos algo. Ok, cuando yo tengo valores en filas y quiero que aparezcan en columnas, yo selecciono esos valores, los copio con control C y, por ejemplo, yo los quiero pegar en esta celda. Luego los voy a borrar. Yo quiero que comience aquí. Entonces, hago clic derecho. Presiono pegado especial y aquí tengo la opción de transponer. Entonces ya me pega los valores en columnas, que yo así los necesitaba. Entonces no sé si... Pero sí, sí, gracias, ya le entendí que le tengo que dar clic derecho. Sí. Y ahí me aparece... pegado especial. Ya sí. De ahí ya me aparece el cuadro, ¿verdad? En la sí. Parte de abajo para seleccionar transponer. Sí. Y de ahí automáticamente ya me aparece en fila. Ya le aparecen, okay. Ajá. Porque mire cómo estaban originalmente y mire cómo nos apareció ahora. Uh-huh. Excelente. Uh-huh. Cuando tenemos... la verdad que quizás en algunas ocasiones necesitamos este tipo de herramienta. Uh-huh. Entonces así lo podemos utilizar cuando yo tengo datos en filas y yo quiero que estén en columnas, hago eso. Y no solamente lo puede hacer con clic derecho, sino que también está en la pestaña inicio y aquí tiene usted la opción pegar, pero la flechita. Uh-huh. Entonces aquí tiene usted también pegado especial. Y aquí usted utiliza la opción de transponer. Ok, Ingem. Muchas gracias. Entendido. Sí. Ok, con gusto. Aquí mi lista ya no es la misma, ¿verdad? Porque ahora este nombre se llama Super-Packs, pero mi nueva lista es... Se llama Super Packs, sin el guión bajo. Abarrotes me ha actualizado los productos que he agregado porque me preguntó si quería sustituir o reemplazar el nombre que ya existía. En carnes me ha actualizado la lista de los datos que agregué. Entonces, eso era lo que teníamos pendiente, que ese era el objetivo, que funcionara de esa manera. Tenemos para hoy
tres funciones. Tenemos funciones independientes. La función coincidir, concatenar y sustituir. Son funciones que de manera independiente realizan una acción básica, pero anidadas con otra función o entre sí permiten automatizar el trabajo en Excel. La función coincidir busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Su sintaxis, la función coincidir, nos pide un valor buscado que es, puede estar en una celda. Ese valor buscado yo lo puedo tener en cualquier celda. Y ese valor que yo quiero que me busque lo va a buscar a una matriz. Y el valor que tenemos en corchetes es opcional. Sin embargo, veremos el tipo de coincidencia. El argumento obligatorio es el valor buscado. Yo tengo que escribir en una celda qué necesito buscar. Dentro de qué matriz necesito buscarla es un dato obligatorio. Una matriz de datos. El tipo de coincidencia es opcional. Cuando yo no selecciono todas las funciones que tienen esos valores entre corchetes que son opcionales y yo no los selecciono, hay un valor predeterminado de Excel, a menos que yo le diga lo contrario. Y este es el tipo de coincidencia, nos aparecen tres y cuál es el comportamiento. Si nosotros elegimos uno, entonces lo que va a buscar dice que va a ser un valor menor o igual al que estoy buscando. Yo estoy buscando un 20, pero no existe en la matriz. Y le coloco que la coincidencia sea 1, entonces me va a buscar un número menor. Si en la matriz existe un número 18, pero no existe un 20, entonces busca el valor más inmediato menor. Si al tipo de coincidencia se le escribe 0, encuentra exactamente lo que buscamos. Si le escribimos menos 1 en ese valor entre corchetes, entonces busca el que es mayor o igual al que nosotros andamos buscando. Si no existe un 20 y existe un 22, y el tipo de coincidencia le pongo menos 1, me va a buscar, me va a devolver el 22. Y allí tenemos que, esto ya es, esto va para la otra función. Veamos en, veamos de una vez, lo voy a hacer, lo voy a hacer en el mismo archivo. Y lo que voy a hacer es otra hoja. Para no hacerme de muchos libros, por cuestiones de ejemplo. A ver. Voy a borrar esto. Tengo una matriz de sucursales, una matriz de categorías, una matriz de productos. Tengo esta matriz en que esa categoría tiene productos, esta otra categoría tiene sus propios productos, etc. Si me aprovecho de este ejemplo y utilizo la función coincidir, dice que me devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado.
¿Qué ando buscando? Ando buscando este valor. Ando buscando este valor. Punto y coma. ¿A dónde lo ando buscando? Lo ando buscando en esta matriz. Los valores entre corchetes son opcionales. Si yo cierro paréntesis, coincidir lo que me da es una posición. Me está diciendo que ese valor que yo ando buscando está en la posición 1 de la matriz. Vamos a ver. Me devolvió un error. Le voy a colocar. Coincidencia exacta, casi siempre este es como el valor más común a utilizar. En este caso yo no le puse la coincidencia, a pesar de que esta función coincidir tiene su valor opcional, en muchas de las ocasiones nos exige que le pongamos, en su mayoría de veces, el tipo de coincidencia exacta. El cero. Yo no se lo dejo y me da un error. Si yo modifico la función coincidir y le pongo que me devuelva una coincidencia exacta, entonces el valor que ando buscando me devuelve la posición en la matriz. Eso hace coincidir. Me devuelve la posición del valor que ando buscando. Como función independiente. Es decir, ingeniera, de que lo que va a salir es el valor de la fila, el número de la fila en la que se encuentra. Así es. Ustedes pueden tener... lo más seguro es que ustedes manejan, o en el ejemplo que tenemos en el súper, que ya no me acuerdo cuántas sucursales tienen, todos los salvadoreños se supone que lo sabemos, pero yo ahorita no me acuerdo. Categorías tienen muchos, productos tienen muchísimos. Entonces yo digo, ok, yo selecciono un determinado producto. Por ejemplo, ahora puedo modificar mi función coincidir y que ya no me busque B8. Que me busque este valor. Pero ¿en qué matriz me lo va a buscar? Ya no va a ser, o sea, el producto ya no está aquí. Si yo quiero que me elija un producto, voy a seleccionar estos, por ejemplo. Y entonces el producto selecciono. El valor que ando buscando. En la matriz donde lo ando buscando voy a ponerle solo una. Y que su coincidencia sea exacta. Voy a ponerle esa. Está devolviendo. Debería ser, esto debería de ser exacta y tendría que funcionar. Más, no. Más esta esto que me ha devuelto. Quiero verlo. Tengo, bueno, como ni tan siquiera he contemplado esta matriz para que me lo busque. Entonces, como yo le puse aquí que me
pusiera un tipo de coincidencia. Menor que. Entonces lo que hizo fue devolverme. Si le pongo mayor que. Porque ni siquiera he contemplado este valor. Aquí porque mi coincidencia yo le puse que fuera mayor que. Y me devolvió un número 3. Y mi, que tampoco está contemplado, los abarrotes, el producto que he seleccionado. Entonces voy a ver aquí. Esta no me la actualizó por la razón que yo no fui, no fui a actualizar este nombre. Este nombre lo tengo diferente y no me aparece en la lista y no lo actualicé. Entonces voy a seleccionar esos productos. Y que me dé un tipo de coincidencia exacta. Entonces, en esta matriz de productos, buscando el valor que está en B10 en esta matriz, con coincidencia exacta, ese producto está en posición 2 de la matriz. Entonces, esa función solo me devuelve una posición en una matriz, el valor que busco en una matriz que tenga que ver con el valor que ando buscando. Y ok, está en esa determinada posición. En la fila donde se encuentre ubicado. La otra función que tenemos es la función concatenar. Voy a ponerle aquí coincidir. La función concatenar. Tengo esta función concatenar con un triángulo amarillo. Y tengo una función que se llama concat. Dice que la función concat concatena una lista o rango de cadenas de texto. Que la función concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Esta función no la han quitado de Excel porque funciona para versiones anteriores, pero ya esta función de concat viene a sustituir la de concatenar, que en algún momento quizá Excel ya no lo va a poner. Veamos la función esta de concatenar. Me concatena texto. Si yo, por ejemplo, quiero concatenar esta sucursal, punto y coma, con este texto. Si yo quisiera concatenar solo eso, puedo concatenar muchos más. Entonces, lo que hace es que me lo concatena así. Me une el valor que hay en la celda que he seleccionado más la otra celda. Porque yo le he dicho que me concatene a 3B3. Si yo utilizo concat, ese texto
con el otro texto, pues pasa lo mismo. No más que si yo aquí en concatenar selecciono, en lugar de colocar eso, este rango, me da un error. Y si yo selecciono aquí estas dos celdas, me las une. Entonces, en la función concatenar no puedo hacerlo en rango. De hecho, ahí estaba en la ayuda. Cuando, en la pequeña ayuda, cuando nosotros invocamos las funciones, entonces yo le digo que me concatene el valor de esa celda con esta. Y en esta función concat le puedo dar rangos, cosa que no puedo hacer en la función concatenar. Hay otra manera de concatenar, que quizás es como la más básica y conocida, o bueno, realmente no sé, depende quizás del uso, uno se acostumbra quizás más a una manera que a otra, o a la función o al símbolo de ampersand. El valor de A3, que me lo concatene con esta. Ahora, yo quisiera una separación, pues yo lo que tengo que hacer en todas las funciones es que, porque como aquí lo está tirando junto, las cascadas, y está tirando sin espacios la categoría. En el caso que yo quisiera, en las tres funciones yo debería de concatenar un espacio en blanco, si así lo deseo. El espacio en blanco debo de dejarlo entre comillas. Entonces, esto tengo que hacerlo en las tres maneras, en las tres formas. El contenido de la celda 3, concatenado con un espacio en blanco, concatenado con el contenido unido, pegado, de la otra celda. Me dejo el espacio. Y aquí sí tendría que hacerlo al igual que la función, porque como lo que me unió fue el rango, entonces allí tendría que hacerlo de la manera como se hace aquí en concatenar para poder unirlo. Algunas veces yo puedo necesitar ese valor unido, algunas veces se necesita así, no hay problema. Entonces, para que me deje espacio en esta forma, uno un espacio y le digo que me lo pegue, le pongo... Okay. Úname lo que hay en A3, hay que dejarle un espacio, y lo que hay en B3, entonces le deje el espacio. Entonces, concatenar, unir, pegar, ¿verdad? Lo que nosotros deseemos, como una función independiente. La otra función es la de sustituir, la que tenemos dentro de las funciones independientes. En sustituir, voy a ponerle acá. Llamo a la función sustituir y me dice que reemplace el texto existente con texto nuevo en una cadena. Si yo deseo sustituir, por ejemplo, este valor de el texto que deseo sustituir. Aquí donde dice las cascadas. El texto original le voy a poner que es un espacio. El texto nuevo le voy a poner que va a ser un guión bajo. Cierro paréntesis y me sustituye eso. En el caso de que yo hubiese necesitado, por ejemplo, lo que hice aquí, yo aquí lo hice a mano, lo hice así manual. Para que me funcionaran las listas, como automáticamente me les asignó guión bajo al nombre,
Entonces yo vine y yo se lo puse así de manera manual, le puse yo el guión bajo, yo se lo puse, pero pude haber hecho lo que acabo de hacer. De que me sustituya lo que hay allí en esa celda. ¿Y qué hay? Hay un espacio en blanco. Entonces que me lo sustituya por un guión bajo. Ahora, en esta función coincidir, si yo quisiera que me devolviera no la posición, sino que me devolviera qué hay allí en esa posición 2, casi siempre, muy, muy generalmente, en la mayoría de veces, vamos a encontrar que la función coincidir se trabaja anidada con la función índice. La función índice dice que devuelve un valor referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular en un rango especificado. Entonces, la función índice me dice, ¿en cuál matriz? En esta de la sucursal. ¿Qué número de fila? Le voy a poner esta. Y el número de columna me lo dejo opcional. Si yo lo dejo así, la función índice. ¿Qué opciones tengo? Ajá, yo le puedo poner... Vale, voy a poner un número. En esa matriz, la posición 1. Aquí he utilizado la función coincidir y me ha dado un número. Entonces, si le pongo este número, ve, aquí tengo la función índice sola, aquí tengo la función coincidir sola. Entonces, en la función índice ya me devuelve el valor, coincidir me devuelve una referencia, índice me devuelve un valor. ¿Qué valor hay en esta matriz? Y lo que dice la función coincidir, que es lo que yo ando buscando, lo que hay allí en ese valor. Entonces me devuelve que dice que la posición 2 en esa matriz, la posición 2 es metro sur. Entonces, si quisiera anidar esas funciones, porque aquí están independientes y están funcionando las dos separadas. Entonces, si la quisiéramos unir, casi siempre usted va a encontrar estas funciones unidas. Índice o sencillamente, como yo ya sé que esta funciona, sencillamente yo puedo venir aquí mismo, decirle que índice la función. En la matriz de las sucursales. Mi número de fila va a ser encontrado por esto. Esto ya estaba. Solo la he unido con índice en esta matriz. El valor que se busca. Entonces, antes la tenía sola, antes
coincidir solo me devolvía la posición, índice me devuelve el valor. Entonces, si yo quiero las cosas juntas, lo voy a hacer de esta manera. La función índice de su matriz y el número de fila que me lo busque de acuerdo a esos criterios que ya habíamos escrito. Ingeniera, tengo una duda. Sí. Al final, después de usar coincidir, veo que después del rango ha puesto un cero. ¿Eso es por qué? Por la coincidencia exacta. Para, sí, porque como la función coincidir tiene esto. ¿Cuál es el valor que ando buscando? Ando buscando el valor que tengo aquí en B10, en este, que me lo está marcando. ¿A dónde ando buscando ese valor? Pues en la matriz que contiene ese valor, que en este caso son estos productos que seleccioné. Entonces aquí, en el tipo de coincidencia, quiero que me busque exactamente lo que quiero que me busque. Entonces, voy a mostrarle, le voy a poner aquí punto y coma para que vea nuevamente que las coincidencias son estas. Usualmente, casi siempre en su mayoría de veces, claro, están las tres para ser utilizadas. En la mayoría de veces vamos a seleccionar la coincidencia exacta, por eso es que está el número cero. Ok, entendido, ingeniero, gracias. Sí, de acuerdo. Entonces, hemos anidado la función índice con la función coincidir. Si yo tuviera por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Quizás como un ejemplo así como bien común. Muchos ejemplos casi siempre andan en estos ejercicios. Si yo asigno, yo tuviera, por ejemplo, una clasificación, puede ser una clasificación de productos, puede ser una clasificación de notas, no sé, cualquier clasificación que yo pueda tener. Les digo el ejemplo más usual porque casi siempre uno dice que la letra A para una calificación va a ser excelente, la letra B va a ser bueno, pero igual, o sea, yo puedo tener una clasificación A de producto, por ejemplo. Puedo manejar los mismos términos quizás. El producto A es excelente, el producto B es bueno, yo qué sé, o averillado. Pues esos criterios ya tienen que estar como muy claros y establecidos. Que la clasificación sea bueno, que sea bueno. Una clasificación para cualquier cosa. Y, por ejemplo, claro, usted de manera básica podría resolver esto, pero digamos que si queremos utilizar la función sustituir, yo voy a poner aquí, escriba la clasificación y que me la escriban acá. ¿Alguien va a venir a escribir la A, la B o la C o lo que yo quiera que escriban? Y que me devuelva el concepto. O le podríamos llamar definición. Lo que queramos llamarle. Vamos a colocar la función sustituir.
¿Cuál texto me va a sustituir? Que me sustituya lo que va a escribir el usuario en esta celda. El texto original sería... El texto original para este caso sería esto. Sería el texto original. Y el texto nuevo sería este. Entonces, alguien viene, presiona A. El usuario presiona B. No funciona todavía porque no lo hemos, solo lo hemos hecho para uno. Pero aquí lo que puedo hacer es anidar las funciones. O sea que si ya me funciona para uno, si ya me funciona que si yo escribo A me devuelve excelente, sustituir el texto. ¿Cuál texto? El que el usuario escriba. El texto original, el que ya está establecido. El texto original es el establecido. El texto nuevo es lo que quiero que me dé. ¿Qué significa esa letra? Entonces, como ya funciona, entonces yo lo que puedo hacer es que para que funcione para los demás, puedo anidar la función sustituir. Entonces, la voy a poner aquí antes. Sustituir otra vez. Y me voy a... Ajá, ese sería mi texto y mi texto original ahora va a ser para esta función el texto, va a ser esto mismo, va a ser esta misma B26 porque aquí es donde el usuario va a venir a escribir la clasificación en el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, ese va a ser mi texto siempre. Mi texto original hoy va a ser este, un texto establecido. Y mi texto nuevo va a ser este. Entonces, ahí he anidado dos sustituir. Este paréntesis ya está abierto, cerrado. Y este paréntesis abierto ya está cerrado aquí. Entonces, ya cuando le dé la B, me va a devolver muy bueno. Y así voy a ir anidando la función sustituir otra vez. La voy a sustituir, la voy a poner aquí igual siempre al inicio, porque mi texto siempre va a ser el de B26. Siempre. Lo que el usuario escriba. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi texto original? Va a ser este. Y mi texto nuevo va a ser este. Y cierro el paréntesis de la tercera función. Es la misma función, solo que la estoy anidando. Letra C. Entonces, ahí tenemos la función sustituir utilizada varias veces. Inge. Sí. Disculpe, y en ese mismo caso podríamos usar la función concatenar, ¿verdad? Porque, digamos, en la plataforma aparecía un ejercicio similar al que usted está haciendo, ¿verdad? Sí. En el que ponían, digamos, no escribía la clasificación, ¿verdad? Pero sí decía, ponga la columna, escriba el nombre de la columna y el nombre de la fila. Ajá. Y después de eso, salía, pedía que la unión de los dos, ¿verdad? Se concatenaba la columna con la fila para después usar la función indirecto.
Ah, sí, es bien parecido a lo que hicimos en la primera clase. A ver si le estoy como comprendiendo. Creo que justo lo que me está diciendo, hicimos un ejemplo. Le voy a mostrar para ver si es lo que usted me está preguntando. Hicimos exactamente eso de pedir un exacto el valor de la columna, el valor de la fila, lo concatenamos y usamos indirecto, exacto. Justo lo que me está diciendo, ya le muestro para ver si estamos hablando lo mismo. Está acá. Le voy a mostrar que creo que es lo que me está diciendo. Esto, donde pedíamos el nombre de la columna, el número de fila, y como resultado concatenábamos y utilizábamos la función indirecto. Creo que eso es lo que me acaba de decir. No sé si le entendí mal. Sí, solamente que ahí, bueno, en el ejercicio, aparecía una fila más, ¿verdad? En la que se unía la fila. O sea, en lugar de que usted pusiera en indirecto el número de cada una de las celdas, ¿verdad? Se usaba el concatenar con la fila D y la fila. Perdón, la fila 2 y la fila 13. Bueno, entonces, ya de ahí se unían y, digamos, salía la de 7. Ya no eran filas, ya no era una sola fila, sino que ya eran unidas, ya unían la fila 12 con la 13, y de ahí ya solamente se aplicaba en la de indirecto, se introducía en el paréntesis la de concatenar para que de un solo me diera, para que no estuviera poniendo yo de 12 y de 13, sino que solo ponía de 7 y ya me salía el resultado. Ese es, vaya, veamos para qué. Veamos, veamos. En la plataforma, ¿verdad? En este, ¿se refiere a este video? No, está en el ejercicio del, creo que del, sí, del primer video, creo que es que sale hablando ella acerca de la función concatenar. Ah. Entonces, pero utilizando la función indirecto. Veamos. Sí, porque fíjese que este ejercicio yo lo he descargado y en esta hoja de concatenación, en este ejercicio hay unos nombres y lo que hace es bien parecido a lo que hice yo con las sucursales. Básicamente lo mismo, solo porque ahí ella maneja nombres y yo selecciono sucursales. Entonces voy a darle aquí al primero. ¿A este quizás se refiere usted? Sí, es no, al siguiente, en la hoja 2 aparece función indirecta 2. Ajá. Ahí donde dice descargar la plantilla, ahí aparece ya el ejercicio para realizarlo. Sí, ahorita lo busco porque lo tengo. Función indirecto es este tema es. Ajá, es el primer tema. Función indirecto es este. Sí, se lo voy a mostrar porque sí creo que me está hablando de este. Función indirecto 1.
De este creo que me está hablando, ¿verdad? El usuario debe digitar una letra, identifique el nombre de la columna y un número, identifique el nombre de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda, cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de fila. ¿Verdad que creo que de ese me está hablando? O sea, si yo aquí ese ejercicio le estoy hablando, ingeniero. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo digito aquí la letra D. Y digito el número 8. Entonces, aquí en la celda buscar es donde sí utiliza concatenación. Y lo concateno con esta. ¿Verdad que de eso es lo que si le he comprendido? Eso es. Y ese es el ejercicio. Ajá. Entonces. Y ya de ahí pongo la función indirecto. La función indirecto. De la referencia. Ajá. Sí, ¿verdad? Eso es lo que esperábamos. Porque sí. Lo puse. Ajá. ¿Correcto? Sí, así es, ingeniero. Uh-huh. Entonces, ya en el ejercicio en el que tenemos acá. Uh-huh. No más que aquí en el ejercicio en el que estábamos viendo nosotros, aquí fue donde usted me preguntó, ¿verdad? Que si podemos seleccionar, no más que este es un poco diferente porque estamos utilizando una función de sustitución. O sea, sí está excelente la función indirecto. Pero no sé exactamente cuál era su pregunta cuando yo, por ejemplo, decía aquí, ok, lo que tenga en la B22, o sea, lo que el usuario escriba aquí en la celda verde. Porque aquí no es que va a escribir una celda, sino que va a escribir una clasificación. Ok, no es ABC. Vaya, es este XYZ. XYZ. Z. Ahorita no me va a funcionar porque aquí hay una letra C. Entonces, si yo pongo la letra X, la letra Y, la letra Z, entonces aquí quizás no se trata de escribir nombres de celdas, sino como una clasificación previamente establecida. Aquí, por ejemplo, yo acabo de como de poner un ejemplo aleatorio. No sé si nos hemos entendido o todavía falta algo de mi parte. Sí, comprendo, ingeniera. Gracias. De acuerdo. Les agradezco muchísimo que hayan estado. Nos hemos pasado unos cuatro minutos. Perdonen, ¿verdad? Que les robé el tiempo porque pues cada quien tiene que ir a descansar, a hacer muchas cosas. Entonces vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias. Que tenga feliz noche. Gracias, igual, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches.